El día tan esperado, acá haciendo la ceremonia de los 44 años del sistema de arma Pucará, haciendo una despedida como se merece, pero también un ingreso como se merece del sistema de arma Pucará Fénix. Así que esta nueva tecnología, este nuevo sistema de arma, con nuevas capacidades, con una nueva tarea también para la Fuerza Aérea y también para la Tercera Brigada Aérea. Así que muy contento. Tengo esta responsabilidad, pero también tengo la dicha de poder darles a ustedes esta noticia, mostrarles después de 44 años cómo el avión fue evolucionando. Así que la Fuerza Aérea muy contenta y yo el honor de ser jefe de brigada en este momento. Bueno, le toca ahora seguir con esto que seguramente en el futuro habrá otro Pucará de la misma forma, ¿no? Tal cual, tal cual. Los laureles no son fácil dejarlos. Los laureles que este avión ha ganado, pero con todos los honores, no los va a dejar así nomás. Por eso la Fuerza Aérea y el mundo entero esperaba que esto pudiera continuar. Así que esta es una forma, a través del Pucará Fénix, un avión de reconocimiento nuevo, con esta capacidad. Así que lo vamos a seguir disfrutando aquí en Reconquista y en la zona. Gracias, Comodoro. De nada, gracias a ustedes. Mi nombre es Marcelo Buteler, la empresa es FixView SRL de Córdoba. Actualmente nuestra empresa está trabajando en el proyecto Fénix, desarrollando un pod electrooptico que se instala debajo de la panza del avión, que ahora lo tenemos en funcionamiento. Nuestra empresa hace más de 10 años que desarrolla este tipo de tecnología. Y este año, a mediados de este año, tuvimos una reunión con la Dirección General de Investigación y Desarrollo para materializar esta idea que teníamos hace más de 10 años. El objetivo es tenerlo certificado y en vuelo en el Fénix antes de fin de año, y lo vamos a cumplir. Lo que se puede ver acá es el joystick de control que tiene en el puesto de copiloto, y esa pantalla es la que se instala arriba del tablero del copiloto. A ver, ¿y qué es lo que hace, por ejemplo, la pantalla cuando vemos ahí? Por ejemplo, en este caso, la cámara se controla con el dedo pulgar del copiloto, sí. Tiene capacidad de zoom. Tiene la posibilidad de hacer un sistema de auto-tracking, por ejemplo, esté enganchado con esa persona. Ajá. Y ahora, actualmente, el POT tiene una configuración básica. ¿Qué significa básica? Tiene un solo sensor para tener bajo costo y poder construirlo en el corto plazo. El objetivo del año que viene es incorporarle distintos sensores y funcionalidades para llegar a la versión full que pudimos ver en el video de presentación. Es todo trabajo nacional, entonces. Todo trabajo nacional, toda la empresa es totalmente en Córdoba y actualmente somos 8 ingenieros que trabajamos en esto. Todo se desarrolla acá, todo, desde el joystick, la pantalla, todo lo que se puede ver. Felicitaciones, éxito y por mucho más. Muchísimas gracias.